Bueno, ba, gaur gobernuarekin azken bilera egin ondoren, ba, postik ateratzen garela esan dezakegu. Atzo akordio partzial bat lortu genuen aurrekontuak onartze bidean edo akordio integral bat lortze bidean eta hori udal finantziazioari lotuta zegoen, esan genuen horrek erresten zuela akordio integral horretarako bidean eta gaur beste urrats bat eman dugula esan dezakegu. Bihar Nafarroko gobernuak aurrekontuen aurreproiektua onartuko du eta gaurkoan adostu ditugu hainbat neurri, hainbat partida EH Bildurentzat importanteak zirenak eta gobernuarekin negoziatu ondoren, ba, aurreproiektuan bihar jasoko ditu. Eta beraz, bueno, ba, bide honetan, eta esan bezala, oraindik badaukagu bidea egiteko, arlo fiskalean, oraindik urruti samarre gaude hainbat kontutan, eta bestela ere, ba, bestelako konpromezu politiko batzuetan oraindik badaukagu bidea egiteko, edo zen kasutan, eta aurreproiektuaren onarpenari begira, beste urrats bat eman dugu eta gure aldetik behintzat posa agertzea. Decía bai. Mira, ba, gaur ez dugu zehaztuko bihar errespetuagatik, bihar Elma Saize kontseilariak prentsaurrean aurkeztuko du aurreproiektua bera eta bihar berari dagokio azalpenak ematea, gure eragina zertan ikusiko den eta bar. Eta dozen kasutan akordio integral hori lortze bidean aurretik ere beste urte batzuetan egin dugun bezala, gardentasun osoz, gure eragina eta guk proposatuko ditugun neurriak eta gainontzeko kontuak publiko egingo ditugu. Baina akordioa momentuz ez da sinatu, akordio partzial batez ari gara eta beraz, bueno, ba, bihar kontseilariak emango ditu azalpenak. Decía. Bueno, decía que en primer lugar queremos mostrar nuestra satisfacción. Ha sido una reunión en la que hemos dado un paso más en el camino hacia la consecución de un acuerdo integral en torno a los presupuestos para 2022. Ayer decíamos que con el acuerdo alcanzado en materia de financiación local se allanaba el camino hacia un acuerdo integral en torno a los presupuestos y podemos decir que se ha dado. Hemos dado un paso más de cara a la aprobación mañana del anteproyecto. Hemos negociado con el Gobierno la inclusión de determinadas medidas, determinadas prioridades y determinadas partidas concretas que para nosotras son importantes y que el Gobierno, bueno, pues ha considerado que encajaban también con las prioridades del Gobierno y, por tanto, mañana en el texto del anteproyecto de presupuestos que se aprobará en el Gobierno van a ir reflejadas y van a ir incluidas. Por tanto, bueno, pues creo que es importante que un nuevo acuerdo parcial sigue favoreciendo que podamos alcanzar un acuerdo integral. Hay que decir que todavía, bueno, pues tenemos camino por andar. Seguimos lejos en algunas cuestiones fiscales y tenemos que seguir hablando y tenemos que seguir negociando y en todo caso el acuerdo integral también recogería compromisos políticos concretos que para nuestra formación son importantes, más allá de determinadas partidas económicas. Por tanto, bueno, pues voy a pediros que respetéis, me han preguntado en euskera, mañana la consejera presentará el anteproyecto de presupuestos, ella contestará mañana también, bueno, pues dónde vamos a ver reflejado la incidencia de las propuestas de Euskal Herria Bildu y en todo caso, como todavía no hay un acuerdo integral alcanzado, no hay un documento firmado y por tanto, bueno, pues como hemos hecho en otras ocasiones y en ejercicios anteriores, si llega ese momento, que como digo, bueno, pues es probable que llegue cuando alcancemos un acuerdo integral con luz y taquígrafos, con absoluta transparencia, se hará público los términos, tanto del anteproyecto como del resto de compromisos.